Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Super Manualidades. Un saludo muy especial para todos. Hoy vamos a hacer unos regalitos muy especiales porque se acercan fechas también especiales, como es el Día de la Madre. Así que vamos a hacerles los detallitos desde ahora. Para este regalito vamos a necesitar dos piezas de cartón que midan 8 por 8 centímetros, una que mida 8 por 5 centímetros y 4 que midan 6 por 5 centímetros, un trozo de cartulina o papel que mida 26 por 12 centímetros. Lo primero que vamos a hacer será pegar las piecitas que miden 8 por 8, la de 8 por 5 y la otra que mide 8 por 8 centímetros, así de esta manera dejando una pequeña distancia entre ellas, y después vamos a cortar los bordecitos así de esta forma. Luego todos los bordes los vamos a doblar hacia adentro pegándolos con silicona caliente. Ahora que tenemos así la piecita, vamos a doblarla, así nos debe quedar, y por encima vamos a colocar un poquitico de silicona para pegar una cintica de estas. Más o menos la cinta mide 20 centímetros, por un lado y por el otro. Y luego vamos a forrar la otra cara, así con el papel que más nos guste. Ahora vamos a tomar una pieza de papel que mide 31 por 8 centímetros y vamos a pegar las otras cuatro piecitas que nos quedaban por pegar, así de esta forma, dejando también una distancia entre ellas. Ahora de igual forma vamos a recortar las esquinas así de una manera sesgada. Y vamos a pegar la base y los laditos. La parte de arriba, la más grandecita, la vamos a dejar sin pegar por ahora. Así de esta manera vamos a acomodar muy bien los dobleces antes de continuar pegando. Esa pestañita nos va a servir para unir la cajita. Antes de unirla vamos a forrar la otra cara de la cajita. Y ahora sí, utilizando silicona caliente pero no sin antes reforzar los dobleces, vamos a pegarla y a formar este cubito. Ahora vamos a tomar la pieza que hicimos anteriormente y vamos a pegar el cuadrito así en uno de los extremos, acomodándolo muy bien que quede lo más derechito posible, y lo pegamos. Verificamos que quede muy bien la cajita, que se pueda cerrar, y ahora sí vamos a decorar. Con un marcador yo quise hacerle unos pequeños detallitos o unas rayitas por todo el bordecito de la caja. Y en la parte de encima le voy a colocar la palabra mamá, o puedes colocarle el nombre de la persona a quien vayas a regalarle el detallito, o papá, como tú prefieras. Miren, así de linda queda la cajita. Ahora miren esta que hice para papá y esta para otra persona muy especial. Ustedes pueden acomodar a su gusto las cajitas. Ahora por dentro vamos a colocarle este avisito que dice feliz día. Ustedes pueden colocarle feliz cumpleaños, dependiendo de la fecha en la que ustedes lo vayan a regalar. Por dentro coloqué este papel picadito y voy a colocar dulcecitos, los que más le gusten a mamá, y esta bolsita que contiene un regalito muy especial. Ahora sí vamos a amarrar un moñito bien lindo con esta cinta. Y nuestra cajita quedará así terminada. Miren por aquí los otros modelitos que yo hice. Dependiendo de la fecha, dependiendo del evento especial, ustedes pueden acomodar la cajita a su medida, a su gusto.
Pueden colocarle diferentes frases, pueden hacerla de los colores preferidos de la persona a la que se la van a regalar. Bueno, en fin, aquí hay que dejar volar la creatividad. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy y quien no se ha suscrito al canal lo invito a que se suscriba y que active por supuesto la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna novedad de acá de este canal. No siendo más, me despido, les envío un fuerte abrazo y hasta un próximo video. ¡Chao!